gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo video de Flash. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer el review del cuarto episodio de la cuarta temporada titulado Elongated Journey into Night. Antes de empezar con el video, les quiero recordar que hace unas horas atrás subí el análisis de las imágenes promocionales junto al tráiler del quinto episodio de la cuarta temporada de The Flash. Así que bueno, gente, apreciaría muchísimo que vayan a ver ese video si es que todavía no lo vieron. Bueno, honestamente yo no sé cómo sentirme sobre este episodio, sobre el episodio número 4. Esperaba mucho más. A ver, no sé si fue una decepción para mí. En este video voy a intentar explicarles lo que yo quería ver en este episodio, pero no vi. Prácticamente no tuvimos casi escenas de acción. La única escena de acción que tuvimos fue la que nos mostraron en el tráiler, en donde Breacher le disparaba a Ralph y a The Flash y ya está. Tuvimos una pequeña pelea entre Cisco y Breacher en Star Labs, pero ni siquiera fue una pelea porque Cisco lo contuvo con el mismo poder, se podría decir, o con lo mismo que hicieron con Reverse Flash en la primera temporada. Y de hecho Cisco dice que si esto puede contener a Reverse Flash, lo puede contener a Breacher. Así que bueno, no tuvimos para nada de acción y no me gusta esto, que no haya acción en una serie de superhéroes. Yo quiero ver acción y obviamente un episodio que aporte historia para la trama, ¿no? Y este episodio no aportó casi nada para la trama principal, que es The Thinker y el tema del autobús. Pudimos ver algunas cosas con el tema del autobús. En el principio del episodio podemos ver a Cisco, perdón, a Barry y a Joe, que están investigando a las personas del bus. Descubren que el ADN de Ralph Dibny estuvo en el autobús y después lo van a entrevistar, se podría decir, le van a hacer unas preguntas. Y después, lo otro que tuvimos en el episodio que aporta para la trama es el final, donde Ralph le dice a Barry el nombre The Bow. Y Barry se acuerda que The Thinker, que The Bow, Clifford The Bow, el nombre, fue mencionado por Abracadabra y por Savitar en la tercera temporada. Me gustó muchísimo que Barry se haya acordado del nombre The Bow y nos hayan mostrado la escena de Abracadabra y de Savitar en la tercera temporada. En mi opinión, no tuvimos muchas escenas de Breacher como esperaba, honestamente, porque miren, tuvimos muchas de Ralph y me gustaron bastante. El personaje me gustó muchísimo. Ya pudimos ver al final que Barry le ofrece un puesto en el Team Flash prácticamente. Le van a ayudar a controlar sus poderes y todo el tema este, ¿no? Así que bueno, vamos a tener mucho más de Ralph Dibny en los próximos episodios, así que bueno, si les gustó este personaje no se preocupen, que llegó para quedarse, al igual que Julian Albert en la tercera temporada. Va a estar más o menos los mismos episodios que estuvo Julian en la tercera temporada, ¿ok, gente? Todavía no le pusieron el nombre Elongated Man, pero bueno, ya pudimos ver que Barry le dice que Cisco le va a dar un nombre cool. En una parte bromean con el nombre Plastic Man, pero a Ralph no le gusta para nada ese nombre. Sabemos que a la larga le va a poner Cisco Elongated Man, así que bueno, ese está muchísimo mejor. Y bueno, en cuanto a Danny Trejo como Breacher, me gustó, pero no tanto como Ralph. Ya les dije, me hubieran gustado ver muchísimas más escenas de él en el episodio, pero bueno, voy a tener que quedarme con este sabor de boca agrio, se podría decir, y esperar que Breacher vuelva en un próximo episodio y ver más escenas de él. En el episodio aprendemos que Ralph Dibny está chantajeando al alcalde con unas fotos. Miren, muchos pensábamos de que Breacher iba a ser el villano principal de este episodio, pero no lo terminó siendo, y yo me incluyo, ¿ok? Yo pensaba que él iba a terminar siendo el villano, pero al final no lo terminó siendo. El villano del episodio terminó siendo el alcalde, algo que nadie vio venir, o sea, que el alcalde sea malo, porque prácticamente le pegó un tiro a Ralph y se salvó porque tiene los poderes, si no lo mataba. Impresionante. No podía creer cuando jaló el gatillo el alcalde. Me gustó muchísimo la escena donde podemos ver que Barry y Iris entran a la oficina de Ralph y empiezan a buscar cosas de él, pruebas de que estaba en el autobús y todo el tema ese, ¿no? Ustedes ya saben. Cuando Iris ve una bomba en un cajón y Barry la agarra y vibra y atraviesa el piso, estuvo genial. No esperaba para nada que hagan eso en la serie. Me encantó. Ya habíamos visto a Barry varias veces que vibre y que atraviese objetos. Hasta lo vimos con un tren. Y ver lo que atraviesa el piso así, la verdad que me sorprendió bastante. Obviamente sabía yo que lo podía hacer porque es Flash y si puede vibrar puede atravesar cualquier cosa. Pero bueno, me gustó muchísimo esa escena y se los quería decir. Hay una referencia en el episodio que me sorprendió muchísimo. Pudimos ver que Ralph Dibny mencionó a los hermanos Hemsworth. ¿Quiénes son los hermanos Hemsworth? Bueno, Chris Hemsworth, el que interpreta a Thor, y su hermano, que ahora mismo no me acuerdo su nombre, lo sé, pero no me acuerdo, ¿ok? Así que bueno, DC Marvel United confirmado en el Arrowverse. ¿Qué opinan ustedes? Díganme ahí abajo en los comentarios, ¿ok? Ok, no, no, Adrián, te pasaste con eso, deja de fumar, no, basta, basta. Este morfo que me da cualquier cosa. Vamos a continuar. Tenemos otra escena que me gustó muchísimo en el episodio, un Sweet Dreams de Barry Allen, ya tuvimos uno en el segundo episodio, si no me equivoco, y tenemos otro, y es exactamente igual a la escena que pudimos ver de Quicksilver en la película X-Men Days of Future Past. Así que bueno, gente, me gustó muchísimo. En el episodio podemos ver que Caitlin defiende a Ralph,
porque ella entiende por lo que está pasando él. Él apenas está descubriendo sus poderes y a ella le pasó lo mismo. E incluso le dice a Barry que él pasó por lo mismo. No sé si esto será un teaser a que ellos estarán juntos, digamos Caitlin y Ralph, pero bueno, a mí no me gusta para nada esto porque a Caitlin la están metiendo de pareja, la quieren meter de novia con todos los personajes nuevos de la serie. Ya pudimos ver esto con Hunter Solomon, pudimos verlo con Julian Albert y ahora por favor que no se repita con Ralph Dibny. Para mí, Caitlin tiene que estar sola por un tiempo, ¿ok? Tiene que pensar en ella misma. Ya tiene demasiados problemas con Killer Frost, así que bueno, una vez de que domine a Killer Frost y de que solucione todos sus problemas en su vida, ahí sí que se busque un novio, ¿ok? Es lo que pienso yo y es lo que piensa Daniel Panabaker. Sí, escucharon bien, Daniel Panabaker dijo esto, algo parecido, hace unos meses atrás en una entrevista, ¿ok, gente? Podemos ver que Barry le revela a Ralph de que él es Flash. Era bastante obvio de que esto iba a pasar porque nosotros sabíamos de que Ralph se iba a unir al Team Flash. Así que bueno, era imposible de que no le revele a Ralph de que él era Flash. Estuvo buena la escena donde Ralph usa sus poderes, estira la mano para agarrarle el helicóptero donde tenía el alcalde apuntándole un arma a Joe. Después Barry corre por la mano de Ralph a super velocidad, le agarra el arma al alcalde y salva a Joe. Me gustó muchísimo esa escena, estuvo buena, pero como les dije, no tuvimos mucha acción en este episodio y es lo que no me gustó. Le voy a dar un 7.5 al episodio. Lo tengo que ver de nuevo en HD y todo el tema ese, sin cortes, sin propaganda, sin publicidad, todo eso, ¿ok? Porque lo vi en vivo en internet. Lo tengo que ver de nuevo a ver si cambio mi opinión, pero por el momento le voy a dar un 7.5. Y bueno, hablando sobre el tema del helicóptero, cuando Barry salva a Joe del alcalde, le dice de la nada de que Cecil está embarazada, o sea, le dice ahí de la nada, Cecil está embarazada. Eso me cagué de risa en esa parte, porque no me lo esperaba que Joe le diga en ese momento. Se lo estaba reservando, pudimos ver que a lo largo de todo el episodio no le decía a ninguno, ni a Iris, ni a Barry, ni a nadie, de que Cecil estaba embarazada y se lo termina diciendo a Barry ahí en el helicóptero después de que se salvan. Impresionante, me cagué de risa en esa parte. Y bueno, gente, ya para ir terminando este review, podemos ver al final de que Breacher lo termina aceptando, entre comillas, a Cisco y vuelve a su tierra junto a su hija. Aprendemos de que el nombre verdadero de Gypsy es Cynthia y el nombre verdadero de Breacher es Josh. Así que bueno, me dio mucha risa la verdad esto cuando... Porque Cisco le pregunta al principio del episodio cuál es tu nombre y ella no le quiere decir el nombre verdadero, porque obviamente Gypsy es un apodo. Y al final del episodio podemos ver de que Breacher le dice Cynthia a su hija. Obviamente él no sabía de que Cisco quería saber el nombre verdadero de Gypsy. Entonces bueno, me dio mucha risa esa escena, estuvo bastante buena. Después tenemos un pequeño teaser con Caitlin. Podemos ver que en la puerta de su apartamento le escribieron un mensaje, claramente es Amunet alias Blacksmith, que vamos a tenerla en el próximo episodio. Le escribieron: te extrañamos, volvé pronto. ¿A dónde quiere que vuelva? Al bar, quiere que vuelva a trabajar. Al parecer Caitlin estuvo bastantes meses, bueno, 6 meses se podría decir, desde que terminó la tercera temporada hasta que empezó la cuarta, trabajando en ese bar. Así que bueno, esto es un pequeño teaser que nos muestran para el próximo episodio, ¿ok, gente? Ya en el final tenemos el teaser que les dije también al principio de este video. Barry se entera de que The Bow está detrás de todo esto. ¿Y dónde escuchó el nombre de The Bow? Lo escuchó debido a Abracadabra y debido a Savitar en la temporada pasada. Ahora Barry sabe quién está detrás de todo esto, pero todavía no conoce una cara, no le conoce la cara de Thinker. Yo pienso que le va a conocer la cara en el capítulo número 6 posiblemente, porque en el capítulo número 6 de la segunda temporada él tuvo el primer encuentro con Zoom. En el capítulo número 6 de la tercera temporada tuvo el primer encuentro con Savitar, así que podemos asumir que en el capítulo número 6 de esta cuarta temporada va a conocer a The Thinker. Además de que si vieron mi análisis de la sinopsis del sexto episodio, sabrán por qué lo digo, ¿ok? Vayan a ver ese video si no lo vieron porque es muy importante, ¿ok? Ahí van a estar intentando descifrar varios Harrison Wells de varias tierras la identidad de The Thinker, ¿ok, gente? Así que bueno, quiero que me digan en los comentarios qué les pareció a ustedes este nuevo episodio de The Flash. Como ya les dije, le voy a dar un 7.5, pero bueno, tengo que ver el episodio de nuevo más tranquilo, sin publicidad, en HD y posiblemente cambio de opinión. Pero bueno, no me pareció un episodio con mucha acción, no me pareció un episodio que aporte mucho para la trama, así que bueno, por eso le voy a dar un 7.5. ¿Cuánto le dan ustedes al episodio? Déjenmelo saber ahí abajo en los comentarios. Y bueno, si les gustó este video, apreciaría muchísimo que dejen su like, vamos a ver si podemos llegar a unos 800, y que se suscriban al canal si todavía no lo están. No se pierdan el video que subí hace unas horas atrás al canal analizando las imágenes promocionales del quinto episodio. En unas horas voy a subir mi review del tráiler del quinto episodio también, así que bueno, gente, espérenlo en el canal. Por el momento, eso fue todo por mi parte. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!